Señor jefe de gobierno del Distrito Federal, señores alcaldes, señor rector, señoras y señores. And ladies and gentlemen, Mexico is the oldest city in North America. And let me tell you, it's the oldest, is the oldest new city. In other words, and the old Mesoamerican cities disappeared, Uxmal, Yucatan, Palenque, and Tabasco, Monte Albán in Oaxaca, Teotihuacan in the central part of Mexico. The only Mexico city survives. Fundada en 1325 por la tribu errante de los nahuas o mexicanos en el sitio indicado por el destino. Una roca sobre un lago y sobre la roca un nopal y sobre el nopal un águila devorando una serpiente. La capital del imperio nahua, ellos no se llamaban aztecas hasta que Humboldt así decidió nombrarlos en el siglo XVIII. La capital del imperio mexicano, digo, alcanzó una población de 200.000 habitantes, enorme para su tiempo, y fue descrita mejor que nadie por un soldado conquistador, Bernal Díaz del Castillo, a quien cito. Y otro día por la mañana llegamos a la calzada y nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Y algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, ver cosas nunca oídas ni aún soñadas. Esta Ciudad de México, esta ciudad donde estamos, nace cuando muere y muere cuando nace. Vencido el reino de Moctezuma, la ciudad mexicana, una Venecia de las Américas, ciudad de lagos, canales, templos y palacios, es arrasada. En su lugar se levanta la capital de la Nueva España, México, construida sobre y con las piedras de la gran urbe prehispánica. En vez del Palacio de Moctezuma, se levanta hoy el Palacio Nacional de México. Al sur, sobre las ruinas del Palacio de Axayácatl, Hernán Cortés se construyó su casa, que luego le perteneció y le sigue perteneciendo al Monte de Piedad. Sobre las ruinas de la nueva catedral y en un costado de la iglesia estaba el centro del universo indígena, el templo mayor, el sitio original del águila y la serpiente. ¿Puede un ciudadano de México vivir con tanta historia a cuestas? Sí, y por una razón. And for one reason, sí, yes, porque la conquista de México fue seguida por la contraconquista. Conquista y contraconquista. De las ruinas de Tenochtitlan surgió más que una nueva ciudad, una nueva sociedad. El signo de esa comunidad fue el mestizaje. Los descendientes de indios y de españoles que somos los mexicanos. Nos hicimos a nosotros mismos desde una ciudad vencida a la que decidimos vencer. Ciudad de la contraconquista india, española y mestiza, México se dio un nuevo cuerpo barroco, pero un barroco no como respuesta a Lutero y a la Reforma como en Europa, sino como respuesta a Cortés y a la conquista. Una respuesta nacida de muchas preguntas. ¿Quién soy? That answer, ¿quién es mi padre? Who am I? Who's my father? Who's my mother? ¿Cómo se llamaba ayer esta montaña? Was this mountain called ¿cómo yesterday? Se llama hoy este how río? Is this river called today? ¿Qué somos? Indios, who are we? Españoles, Indians, Spaniards? Mestizos. Are we mixed race? Y si somos mestizos, if we are a mixed race, podemos hacer nuestras todas las culturas, la del padre y la de la madre, and the mother culture, la del pasado the past, y la del presente. And the present. La respuesta fue and the sí, answer was yes. Pero solo en yes, nombre not del only porvenir. On the name of the a future. Ciudad del porvenir porque tiene tanto pasado en México. Because it has so much past. Ciudad del porvenir porque tiene tanto futuro en México. It has so much future. Barroca y neoclásica, francesa y decimonónica, un poco norteamericana en el siglo XX, mexicana siempre por su confusión, su energía, su búsqueda insaciable de sentido en la música y el ruido.
sonido, en la palabrería, en la poesía, en la permanencia de sus edificios, contra la fragilidad de sus apariencias. La Ciudad de México es sobre todo su gente, todo sobre todo su gente, sus hombres, sus mujeres, sus niños. La Ciudad de México es gran hervidero de la igualdad deseada, pero también de la más flagrante desigualdad. Somos muchos. Entre 1911 y 1920, la era de la Revolución Armada, la población de la República Mexicana descendió de 15 a 14 millones de habitantes. Cuando yo nací en 1928, había ascendido a 20 millones. Un lema publicitario proclamaba 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Hoy solo la ciudad cuenta con más de 20 millones de habitantes. México, el país, rebasa los 100 millones de seres humanos. Y esta ciudad nuestra, la Ciudad de México, comparte muchos problemas de las grandes urbes de este siglo que se inicia. El nuevo mundo urbano ha rebasado el antiguo mundo agrario. Y en la nueva urbanidad nos hacemos las preguntas que nos son comunes a todos los ciudadanos del mundo. ¿Con quién o quiénes vivimos? ¿Quiénes son mis conciudadanos? ¿Qué tengo en común? ¿Qué comparto con los hombres y mujeres de mi ciudad? ¿Me gusta mi ciudad? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta de mi ciudad? ¿Qué puedo cambiar para mí? ¿Con quién o quiénes puedo hacer cambios favorables? ¿Y cómo evitar los cambios desfavorables en la vida urbana? ¿Con quién? ¿Con quiénes? Me da oportunidades mi ciudad, me da movilidad, recreo, seguridad, salud, trabajo, o me los niega. ¿Cómo asegurar que mi ciudad sea mi oportunidad? Cambian las ciudades. Cambian mayor rapidez que nunca en la historia. ¿Dónde está el parque donde jugué de niño? Hoy es un condominio. ¿A dónde se fue el organillero de la esquina? Hoy es una sinfonola. ¿A dónde se fue la sinfonola? Hoy es un iPod. Entonces, ¿dónde está mi historia? Hoy trataremos de recordarla. Señor jefe de gobierno del Distrito Federal, señores alcaldes, señor rector, señoras y señores, México conmemora hoy los 100 años de una revolución iniciada en 1910, y por eso anterior a las revoluciones siguientes en Europa, Asia, África y la propia América Latina. La Revolución Mexicana arranca el 20 de noviembre de 1910 contra una dictadura personal, la de Porfirio Díaz, de 30 años de duración, y revive. La Revolución revive por un momento a todas las fuerzas críticas, descontentas, anhelantes del país ignorado por la dictadura y ahora encabezado por el llamado apóstol de la Revolución, Francisco Madero. La revolución pone en movimiento a un país aislado, a unirlo, a reconocerlo, viene del sur, Emiliano Zapata, el jefe campesino reclamando tierra y libertad, del norte Pancho Villa, el centauro, liberando pueblo tras pueblo del latifundio, el ágil, de Sonora, Álvaro Obregón, un general que trae en la mochila las esperanzas aplazadas de una clase media naciente, de Coahuila, el patriarca Venustiano Carranza, con el propósito de poner las leyes por encima de las armas, como lo logra la Constitución de febrero de 1917. Todos unidos contra el anciano dictador Porfirio Díaz primero, enseguida contra el usurpador Victoriano Huerta, asesino de Madero en 1913. Unidos todos contra la dictadura. Vencida la dictadura, todos se separan de lo que el joven tribuno de la Revolución Francesa, Saint-Just, llamó la fuerza de las cosas, la force des choses, que nos lleva, añadió Saint-Just, un adolescente con la aureola fúnebre, según Michelet, que nos lleva acaso a resultados que no habíamos imaginado. Quiero reconocer en este momento a dos queridos amigos míos que están aquí hoy, el alcalde de París, Bertrand Lannoy,
our y friend Bernardo Noy and Antonio, the mayor of Los Angeles, my two dear friends. Mr. Bernardo Noy and Obregón y Carranza Carlos, contra Villa, Carranza contra Zapata, Obregón contra Carranza. La fuerza de las cosas, la voz de Scholz, separa, enfrenta, da poder y lo arrebata, derrama sangre y trastorna sociedades, asciende toda una nueva clase, como se dice antes, emanada de la revolución. Se otorgan leyes para los trabajadores, reforma agraria para los campesinos, oportunidades nuevas para la clase media. La revolución educa. José Vasconcelos, ministro del presidente Obregón, encuentra un país con 80 o quizá 90% de iletrados. Manda maestros al campo. Muchos profesores son asesinados por los terratenientes, regresan sin nariz, sin orejas, atrozmente mutilados. Al mismo tiempo, Vasconcelos entrega los muros públicos a los artistas, edita libros, publica los clásicos. Homero, para un país analfabeta, se le critica. Sí, contesta Vasconcelos, para el día en que aprendan a leer y escribir. La revolución reparte la tierra, se acaba el latifundio, renace el ejido comunal, se apoya la pequeña propiedad, solo Lázaro Cárdenas, solo Lázaro Cárdenas, entre 1935 y 1940, reparte 18 millones de hectáreas entre los campesinos. La revolución industrializa a México, la nacionalización del petróleo por Cárdenas en 1938, impulsa el crecimiento industrial, la revolución pacifica a México. Entre 1935 y 1950, los últimos caciques desaparecen, secuestrados por la nueva urdimbre institucional. La revolución da lugar a una clase media postergada por la dictadura de Díaz y alentada ahora por la educación, la reforma de la tierra y las nuevas industrias. La revolución abre las puertas a una nueva burguesía industrial, financiera y política que asume el mando de un país de oportunidades abiertas, pero de votos cerrados. El Partido de la Revolución, el Partido Revolucionario Institucional, ejerce el poder continuamente durante 70 años. Es tolerado porque es una institución nacida de la revolución y las revoluciones se legitiman a sí mismas. Es desafiado por otros partidos, pero nadie tiene la legitimación, el origen temprano, la obra renovadora de la revolución en el poder. La revolución sin democracia. Una revolución crítica y criticada, sin duda. Desde el centro mismo de la lucha en 1915, Mariano Azuela publica la novela Los de Abajo. Un desencantado lamento por la revolución que como una piedra arrojada al vacío ya nada la detiene. Martín Luis Guzmán escribe, apenas bajado del caballo, las memorias de Pancho Villa y montado en el corcel del exilio, la sombra del caudillo. Prosa limpia para los hechos más oscuros de la política. Pero es la política misma de la revolución la que le entrega las paredes públicas a quienes critican a los gobiernos que encargan las obras. Diego Rivera pinta un estado de comisión y engaño, Orozco a la justicia como prostituta carcajeante, como garantía de nuestro porvenir. Queremos una ciudad segura, un país seguro. Muchas gracias. And a safe country. Thank you so much.